que sigue con inmensa fe. Hoy tu pueblo que no sabe ni seguir el bien, y en que te ve plena salvación, te suplica perdón, y en te palma te adora Jerusalén. Pero fuero arrepentido, bueno, y grande el daño de mi piel. Y lleva a tu hermano, mayor, que tan hermosa te lleva, que tan hermosa. Lunes Santo hace estación de penitencia desde esta parroquia de San José, donde tiene su sede canónica la Cofradía Sacramental de la Sagrada Cena de Jesús y Nuestra Señora del Amor. Ahí la vemos ahora, que fue fundada el 28 de junio de 1983, recogiendo el título de la antigua hermandad que existió hasta 1936 en la ermita de la Vera Cruz, de donde salía el Jueves Santo, pero solo con el paso de la cena. Las actuales imágenes del paso de misterio fueron bendecidas por el señor obispo de Córdoba el 11 de marzo de 1984. La extraordinaria imagen del Cristo fue esculpida en 1963 por el imaginero sevillano Antonio Duvé de Luque y representa al Redentor de pie en diálogo con los apóstoles. En cuanto al grupo escultórico del apostolado, procede de la cofradía del mismo nombre de Sevilla, donde se estuvo procesionando hasta 1983. La mayoría de las imágenes son del escultor Bidón Villar, 1939. El apóstol San Juan es obra de Rafael Barbero y los muy valiosos de San Andrés, San Pedro y Judas Tadeo son del siglo XIX, círculo de Gutiérrez Cano. Se procesionaron por primera vez en Puente Genil en 1984. El paso, en madera tallada, dorada y policromado, es de estilo barroco, así como los artísticos candelabros que le alumbran.
exportado por 54 costaleros, distribuidos en 9 trabajaderas, mandados por 2 capataces y 2 contraguías. Resultan de impresionante su paso por las calles al ser el de mayor tamaño de cuantos se procesionan en nuestra Semana Santa. Palio, la cofradía procesiona su titular, María Santísima del Amor, bellísima imagen dolorosa. Fue realizada en Sevilla en 1984 por Duvé de Luque, siendo bendecida por el señor obispo el 11 de noviembre del mismo año. El techo de palio y bambalinas están bordados en tisú y oro sobre malla, habiendo sido realizado en los talleres de la Cruz de Saltera de Sevilla en los años 85 y 86, como asimismo el bordado de la saya. El manto, confeccionado en 1989,
es de terciopelo blanco de seda de León, bordado en oro y tisú, diseño del propio Duve de Luque y ejecutado asimismo en los talleres de Veracruz, antes mencionado. Junto al realce y simbolismo de su ejecución destacan los lemas de las letanías marianas en latín. En 1990 se complementó con una toca sobre manto bordada en oro, diseñada por el director de los talleres Veracruz, Alfonso Reyes. La orfebrería, diadema imperial, varales, respiradero y candelabros de cola han sido realizados por el orfebre sevillano Manuel de los Ríos. El paso es portado por 30 costaleros, mandados por un capataz y dos contraguías. Otros atributos, como son cruz de guía, faroles, fueron realizados igualmente por Manuel de los Ríos. La escuadra romana de los testigos falsos da guardia de honor al paso de la Sagrada Cena. Thank you.
se casaron por igual. Venga, se casaron. La primera cita que tienen los pontanenses en este día de Martes Santo es el besapiés al patrón, Jesús Nazareno.
Martes Santo ha alcanzado en pocos años un inusitado esplendor en el panorama de nuestra Semana Santa. La procesión de este día en su conjunto tiene un marcado carácter penitencial y un tono severo, austero y devocional que le imprimen las cofradías que en este día recorren las calles de nuestro pueblo. La muy antigua hermandad y hoy cofradía franciscana de la Santa Cruz venera y procesiona a su paso alegórico de trascendental importancia en la pasión de Cristo, la Santa y Verdadera Cruz. De orígenes humildes y remotos, siempre formó parte de la procesión del Viernes Santo en la noche. Sin embargo, este año ha cambiado dicho día por el Martes Santo. Reorganizada esta cofradía en 1983, volvió a salir después de más de 20 años de ausencia, siendo un ejemplar grupo de jóvenes el que reemprendió esta tarea y recuperó esta tradición. Actualmente tiene su sede canónica en el Convento de la Victoria. El paso, muy sencillo, pero es ornado con muy buen gusto, alumbrándose con unos candelabros dorados de esbelta talla. Es portado por sus hermanos, que encapuchados conducen a su titular. Entre sus insignias es magnífica la bandera, recogida tipo bacalao, con el escudo de la cofradía y el emblema franciscano. Ahí la vemos. El hábito de los hermanos es túnica blanca, cordón franciscano, capirote negro y sobreescapulario largo de color verde. Esta cofradía ha sufrido un grave revés en víspera de esta Semana Santa. La noche del 23 de marzo, y por causas desconocidas, ardió una cochera donde guardaban enseres valiosos, entre ellos el paso de la Santa Cruz, que quedó destrozado, así como otros elementos de valor diverso. En segundo lugar, sale la venerada imagen de nuestro Padre Jesús de los Afligidos en su presentación al pueblo. Salió por primera vez el año 1990. Esta imagen es cotitular de la Hermandad de la Santa Cruz y recibe culto igualmente en la Iglesia de la Victoria de los Reverendos Padres Franciscanos. Se trata de una talla realizada por el escultor sevillano Francisco Berlanga de Ávila entre los años 87 y comienzo del 88, siendo traída a Puente Genil en marzo y bendecida por la comunidad franciscana el 24 de abril de ese mismo año. La imagen representa el momento del Ecce Homo en que Cristo es presentado, tras ser flagelado y coronado de espinas, al pueblo por Pilatos. Es talla completa, de riguroso y cuidado estudio anatómico, de profundo realismo y logradísima policromía, del tamaño de la sábana santa, unos 82 metros, destaca la dulzura doliente de su mirada, la perfecta ejecución de los hematomas y de jarros de la piel, la corona de espinas tallada y el dinamismo de la túnica despojada. En sus manos presenta la caña como cetro de rey, manos poderosas, amarradas por un cordón de oro. Las potencias en metal sobre dorado son obra de Manuel de los Ríos. El paso, severo y sencillo, es iluminado por candelabros dorados y luz de cera del color de la cofradía, siendo portado por 35 costaleros. Los numerosos nazarenos que le acompañan, de porte elegante y muy llamativo por los altos capirotes, visten túnica blanca, cordón franciscano, sayuela verde y capirote negro, tocándose con la medalla de la cofradía. También son de destacar, entre las insignias, la cruz de guía y la bandera franciscana.
Estos son los nuevos estandartines de terciopelo negro bordados en oro con lentejuelas y piedras que lucen este año el Cristo del Calvario. Asimismo, el magnífico bacalao, ahí lo vamos a ver con detalle, que ya lo vimos también en la exposición de arte sacro. Bandera de la cofradía, siendo igualmente bordado sobre terciopelo negro en oro y tisú, y confeccionado todos estos elementos en los propios talleres de la hermandad. La venerable hermandad de penitencia y cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo del Calvario, que aunque sale de la parroquia de San José, tiene su sede canónica en la parroquia matriz de la Purificación. Este Cristo del Calvario compone un misterio con los dos ladrones que le acompañaron en la crucifixión, Dimas y Gestas. Aparece muerto en la cruz y es talla muy antigua. Una serie de supuestos artísticos e hipótesis diversas tratan de explicar su origen escultórico. Parece ser que estuvo en la desaparecida ermita del Calvario, de ahí su nombre, y que posteriormente recibió culto en el dulce nombre como titular de la denominada Escuela de Cristo, por lo que en la tarde del Viernes Santo se representaba la escena del descendimiento, desclavándose de la cruz mediante un mecanismo articulado y trasladándose al sepulcro, sirviendo para este misterio en la procesión de la noche. No hay evidencia de si es esta imagen u otra desaparecida, aunque la forma especial con brazos muy largos así parecen demostrarlo. La imagen, de estilo manierista o de un barroco primitivo, en opinión del profesor Villar Movellán, es obra de un artista local de estilo arcaizante. El profesor Jiménez Rodríguez afirma que fue realizada por el licenciado Sebastián Venegas en el año 1642, lo que en cierta manera nos deja esta singular y valiosa imagen bien documentada. El paso en el que se procesiona es tallado en caoba, realizado en los talleres artesanales de García Navas, y se alumbra con cuatro hachones de cera roja. No siempre se procesionó el Martes Santo, pues hasta 1974 lo hacía el Viernes Santo por la noche, y a comienzos de los años 50 lo hizo el Jueves Santo con el nombre de Cristo de las Aguas. En cuarto lugar, vamos a contemplar la bellísima imagen de Nuestra Señora del Consuelo, que se procesiona bajo severo palio de terciopelo negro. Esta imagen era propiedad del ilustre académico y poeta pontanés don José Cabello Cabello, quien la ofrendó a la cofradía, que la acogió como titular, incorporándose a los desfiles en 1975. Es una exquisita dolorosa, como podemos ver, de autor anónimo, de escuela granadina, y cuya realización puede fijarse a finales del siglo XVII. La principal restauración